Yes, amigos televidentes, buenas noches a todos. Aquí estamos arrancando el programa que estaba esperando el pueblo barcelonista. La previa del clásico, señores. Ya llegó el viernes y bueno, vamos a hablar del clásico del astillero, pero tenemos un invitado de lujo, todos lo conocen, ya lo vamos a presentar. Bienvenidos a todos, listos para hablar de novedades. Ganó el equipo femenino, vamos a ver un poco también la victoria del Barcelona femenino en Quito, en la altura, donde otros no pueden ganar. El femenino sí saca la cara siempre por el club. Bienvenidos, señores. Arranquemos saludando primero con el Pulpo Abraham Vega. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Al invitado de lujo que está en casa nuevamente, Juan Manuel Oliagoitia. Y también a todos nuestros amigos televidentes de Ídolo TV. Último programa de la semana. Y ahora sí, listos para el clásico del astillero, señores. ¡Vamos! Bueno, ya todos lo conocen. Yo siempre le digo que para mí, y creo que para todos, es un prócer de la gloria y de la historia de este club. No solamente las glorias del club son o están dentro de la cancha. Hay gente que es muy representativa, como en su momento lo fue el hombre de la campana. Y gente que está afuera, que también marca una época en Barcelona. Y él es una de esas personas y de esas glorias vivientes, leyendas vivientes, creador de la canción más icónica, más popular del barcelonismo, que ha trascendido épocas, décadas. Tengo entendido que tiene cerca de 40 años la canción. Ya nos va a contar bien la historia y todo. No necesita mucha presentación. Juan Manuel Oliagoitia, bienvenido, hermano. Gracias, de verdad, esta es tu casa. Tú sabes cuánto te queremos acá. No, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Un placer inmenso estar aquí, un gran honor estar aquí. Y todavía una fecha como esta, ¿no? El previo al clásico, que es una fecha importantísima, ¿no? Mañana vas a estar en el clásico, ¿no? Sí. Cuéntanos mediante, un poquito de eso. ¿A qué hora? ¿Cómo? Me imagino antes del partido. Sí, lo que pasa es que estamos haciendo el video oficial de la canción. Nunca es tarde. No, no. Alguien me dijo eso. En Twitter alguien me puso, pero recién, que no sé qué. Sí. Pero nunca es tarde. Y mira cómo son las cosas. Se le ocurrió a una persona que vive en el exterior. ¿Ya? Que es mi productora ejecutiva, Mónica Garay, que vive en Estados Unidos. ¿Ya? Y justamente me dijo eso. Oye, la canción no tiene ningún video oficial. Le digo, no. Pero me dice, ¿por qué? Le digo, no sé. Me dice, hay que hacerlo. Me dice, porque hay un montón de videos en YouTube, pero ninguno, claro, es el oficial, ¿no? Claro. Entonces, le digo, bueno. Entonces, ya. Es un video ya producido. O sea, hecho ya con... Profesional. Claro, ya, claro. Profesional. Ya hicimos una sesión de rodaje en el Museo del Barcelona. Hicimos otra sesión de rodaje en la suite presidencial del estadio, y la tercera sesión será pues mañana en la presentación. En la cancha. Claro. En la cancha. Vas a poner en el video la versión última grabada, que dice hoy tengo fiesta en el Monumental, pero es esa, no se va a grabar otra, ¿o sí? Se va a grabar posteriormente, quizás dentro de un mes se va a grabar una versión rock. Ah, ok. ¿Ya? Y va a haber otro video. Ay, qué bueno. ¿No? Porque ya había una versión rock con Dross. Claro, esa la hicimos. No, cuando vino Bernardo a mi oficina a proponerme esto, me encantó la idea y le dije, vamos, de una, ¿no? Y grabamos. También fue una versión rock, pero ahora vamos a hacer un rock más fuerte, que ya lo tengo en mente. ¿Qué? ¿Como rock pesado? Va a tener, no, sin llegar a eso, pero va a ser un rock que va a estar muy presente lo duro, las guitarras, y también lo orquestado. Ya. O sea, no se va a perder la esencia, porque la esencia es orquestada. Es una mezcla de eso con rock, más o menos. Sí, ¿ya? El origen de la canción lo grabamos el 84, claro, con gran orquesta, ¿no es cierto? Ahora, esa gran orquesta no se va a perder, simplemente vamos a incrementar la fuerza del rock. Ok. ¿No? ¿Solo mismo o con alguien? ¿Con algún grupo? No. En este caso, el arreglista y director voy a ser yo, y bueno, yo llamo a la gente idónea para cada instrumento, ¿no? Bueno, vamos a mezclar, ¿no? Vamos a ir mezclando la entrevista con las notas que tenemos para el día de hoy. Como les decía, Barcelona se prepara para el clásico, pero hubo un hecho durante la semana, hace un par de días o ayer, en donde, como siempre, en otros canales, en otras radios, en otros medios, lo que más hacen es vender humo, que no tienen nada más que decir, y se han puesto a inventar que Gonzalo Valle, el arquero de Guayaquil City,
Estaban los planes del Barcelona. Los planes, arreglando con Barcelona. Que para la segunda etapa ando a entender que alguien se iba de Barcelona. Y Alfaro Moreno, que tuitea muy poco, salió al paso de un video que subió el canal de esta comunicadora y desmintió. Veamos el tuit, ahí está Pulpo. Ahí está el tuit que manifestaba justamente el Beto Alfaro Moreno. A ver, ahí estamos revisando. A ver, vamos leyendo primero lo que decía la comunicadora, la colega. Esto era en la cuenta de Marca 90, por ejemplo, que publicaban. Dice, informa en 5G YouTube, Majo Flores, de un acercamiento dirigencial por el arquero del Guayaquil City. Ahí está un video. Y el Faro, citando este tuit, pone, esta información es absolutamente falsa. No podemos permitir que los arqueros del Barcelona piensen que estamos buscando alternativas para el puesto cuando no hemos realizado ninguna gestión. Justo antes del clásico. Por eso a mí cuando me preguntan que cuáles son los refuerzos, que qué sabemos de refuerzos, si no los decimos así normalmente, sino cuando creemos que es prudente, peor vas a decir eso antes de un clásico. Entonces, la verdad es que es un desatino total, como bien dice. O sea, si tú me estás diciendo que vas a traer a un arquero que es uno de los mejores del campeonato, pones a tambalear a los otros, pues. Porque el que está tapando, que es ahorita el titular, que es Víctor Mendoza, va a decir, me voy yo. Y el claro. Otro va a decir, como estoy lesionado, a lo mejor me descartan buscando a mí. Otro, correcto. Entonces, y justo en la semana del clásico, o sea, no se les pudo ocurrir esperar una semana. Tenía que ser en la semana del clásico, ¿no? Entonces, menos mal que Alfaro Moreno salió a desmentir este tema. Y vamos rápido con el siguiente. El presidente de Guayaquil City, damos pie a este tipo de situaciones. El presidente de Guayaquil City le respondió a Alfaro Moreno en Twitter también. ¿Qué respondía? No, y por acá, la verdad que sorprendió bastante el comentario. ¿Cómo se llama el ciudadano? Que ni siquiera sé quién es. Hernán Mendoza decía, Hernán Mendoza. Correcto, presidente Alfaro Moreno, información 100% falsa. Dudo, dice por acá, a ver, dudo que haya un club en Ecuador que pueda pagar lo que vale Gonzalo, el mejor arquero de la Liga Pro. Gonzalo tiene contrato vigente y está enfocado en Guayaquil City, sigue trabajando duro y espera ser convocado a la selección merecido. Ahí mandó, o sea, su cuña también para, claro, la selección de una vez. Pero no, pero lo más una, llamativo. El mejor. Dudo que haya un club en Ecuador que pueda pagar lo que vale. ¿Qué? ¿Courtois? ¿Qué arquero es? Bueno, ¿qué? O sea, claro. O sea, es de los mejorcitos que hay en el medio, pero ¿qué es Courtois? Que no se lo puede pagar. Si fuese diferente que fuera el arquero actual titular de la selección, uno dice, bueno, es diferente. Pero está peleando un puesto ahí por la selección. ¿Qué es Alisson? ¿Alisson Becker? ¿Quién es? Pero está buscando, está... Bueno, y al final se ve, tiene una cuñita, ¿no? Al final tiene una cuñita porque dice, y espera, está trabajando duro y espera ser convocado a la selección merecido. Fue tirando una cuñita en lo que fue esta mensajería, en este intercambio de mensajes con Barcelona. Bueno, con el presidente de Barcelona citando el tuit. Entonces ahí está el tema del arquero, eso es prácticamente falso, lo confirmó el Beto Alfaro Moreno. Bueno, ahí está. Tampoco nos quieran vender a Gonzalo Valle como que fuera Courtois, como que fuera Carlos Luis Morales, Manga, por citar arqueros históricos de Barcelona, El Niño. Es un arquero normal, de normal a bueno. Tampoco es que es la araña negra. Paremos la mano, pues no, paremos la mano. Bueno, vamos a retomar un poquito la conversación con Juan Manuel. Cuéntanos un poquito la historia. A nosotros nos la has contado creo que 100 veces, pero siempre hay gente que no escuchó, que no vio. Esta canción de Dale, Dale Barcelona, la escribiste cuando tenías 14 años. Así es, 14 años. Increíble. Y ahí se quedó guardada, ¿no? O sea, en un cajón, hasta el año 84 que vine a grabarla. La canción original habla de la fiesta en el Modelo. Claro. Hoy dice, hoy tengo fiesta en el Monumental. Antes decía, hoy tengo fiesta en el Modelo porque juega Barcelona. Hoy tengo mi fiesta. Decía. Hoy tengo mi fiesta en el Modelo porque juega Barcelona. Y el aire huele a caramelo. Y dice una frase que no sé, oye. Solamente yo volvería a grabar esa canción para que vuelvas a meter esa frase como sea en la canción. Por ejemplo, en la versión de Dross se la metieron. Sí, me dijo Bernardo que la ponga. Es que tienes que ponerla, yo te digo. Y es una de las frases más trascendentales e icónicas de todos los tiempos, porque casi todos o todos en algún momento de nuestras vidas
hemos puesto en nuestras redes sociales cuando va a jugar Barcelona. Un domingo por lo general. Un domingo o el día anterior a las 12 de la noche. Huele a caramelo. El aire, huele a caramelo porque juega Barcelona. Y a pesar de que no está en la nueva canción, no, pues, o sea, en la última canción y la gente actual. ¿Y la nueva versión cuántos años tiene? Ya tiene como 20 por lo menos. Cuando o más. Se inauguró el Monumental. Ah, o sea, desde los 30 años. Pensé que era más acá reciente. No. Entonces. Pero lo admirable de esto, y perdona que te corte, lo más que admirable, lo extraño, que la gente joven, los hinchas jóvenes del Barcelona, dicen la frase porque la encontraron puesta, pero realmente no saben, de dónde viene, ¿no? Claro, por eso te decía que sería bueno que si la van a grabar de nuevo, le metan la frase como sea, porque es una frase que, como tú bien dices, todos la usan y obviamente hay chicos, jóvenes, niños que no alcanzaron a escuchar la versión anterior. La original. La original, y no saben pues, que de a quién pertenece o por qué se la dice. Y cuéntanos un poquito, porque a mí la historia me impactó, ¿no? Tú nos contabas de que la canción la escribiste a los 14 años. ¿Y por qué se te ocurrió El aire me huele a caramelo? Claro, mira, a mí siempre desde pequeñito me gustó escribir con rima, ¿no? Siempre me gustó escribir de esa manera. Ya había hecho las dos primeras estrofas de la canción, pero me faltaba el estribillo, ¿no? Que era la parte fuerte, ¿no? Generalmente, ahora, yo comienzo siempre por el estribillo. O sea, no comienzo por por la primera estrofa, comienzo por el centro, digamos, por la parte fuerte. Pero en aquel entonces yo había comenzado por la primera, luego la segunda estrofa, y dije, ¿y ahora qué? Ahora hay que reventar. ¿Cómo reviento? Con el estribillo. ¿Cómo hago? Entonces empecé a pensar, ¿no? Que dije, hoy juega Barcelona, sí. ¿Qué significa para mí? Significa una fiesta, sí. ¿Dónde ocurre la fiesta? Bueno, en el Estadio Modelo, que era el lugar donde Barcelona jugaba de local, pues, ¿no? Entonces, hoy tengo mi fiesta en el Modelo porque juega Barcelona. Perfecto, lo escribí. La siguiente línea, ¿qué ocurre cuando juega Barcelona? Todos gritamos, todos saltamos, todos. La pasión está en su punto, sí, todos gritamos. ¿Qué pasa con el grito? ¿Va a gritar todo? ¿Va a gritar? Va a gritar hasta el mismo cielo. Dale, dale, y así, Barcelona. Y así iba creando la canción. Claro, pero, entonces, iba, la idea. Iba con la intención y con la rima, ¿me explico? Ay, ay, ay. Modelo, cielo, faltaban dos líneas más. ¿Qué pasa cuando juega Barcelona? Aparte de que va a gritar todo el mundo hasta el mismo cielo, ¿qué más pasa? Hasta el aire cambia porque todo es lindo, porque todo es precioso, hay un aroma dulce, sí, pero ¿cómo lo ubico? ¿Miel? No, azúcar, no, caramelo, caramelo. El aire me huele a caramelo, ya está, ¿por qué no? Entonces, ya tenía tres líneas, y bueno, faltaba para cerrar algo que sea absoluto, algo que sea contundente, y era toda la vida, mi único anhelo. La verdad, te digo algo, yo tenía el disco de acetato, antes habían los discos de vinil. Era de 45 revoluciones, de los discos más pequeños que tienen el hueco más grande. Había que ponerle un plástico en medio para que el disco pueda rodar. Había una ruedita que se ponía. Sí, sí, sí. Era en esos tiempos donde se escuchaba música en long play o en discos de acetato. Y del un lado te venía la canción Dale, Dale Barcelona, y del otro lado venía una canción que se llamaba Guayaquil. Así es. Ese disco me lo regaló mi abuelo cuando yo habré tenido, no sé, 10 años puede ser. Tú no tienes idea cuántas veces yo escuchaba esa canción y cuánto le di a ese disco, pero como no tienes idea, debiste haberte quedado ronco de tanto que le di. Oye, mira, ¿y sabes qué? Esa canción Guayaquil era muy bonita, pero fue tan fuerte la pegada de Dale, Dale Barcelona que la tapó. Claro, o sea, nunca se escuchó prácticamente, ¿no? Sí, ya vamos a seguir para que me cuentes más, porque realmente la historia es muy bonita y a ver, hay cosas en la vida que nos marcan, ¿no? Y para mí esta es una canción que me marcó la vida, ¿no? Porque era como que sigue siendo la canción con la que uno sale al estadio, a alentar y todo lo demás. Y es una canción icónica en Barcelona, no solo para el hincha barcelonista, sino que como Barcelona es un equipo popular y a nivel de Ecuador, hasta el que no sabe fútbol sabe la canción. Tú le dices, a ver, algo de Barcelona, se la tiene en la mente, dale, dale, Barcelona, o te la tararé al menos, na, 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 na. Piensan que esa, o sea, dices Barcelona una canción y te la tararé hasta el que no sabe fútbol. Sí, señor. O sea, fue tan popular la canción y es tan popular que creo que hasta el que crece ahorita en esta época
va creciendo como barcelonista, es la canción primera que va escuchando. O sea, creo que sigue siendo un ícono para Barcelona. Es increíble lo que pasó con esta canción. No, yo no me lo imaginé jamás. De eso vamos a hablar ya mismo. Barcelona quedó listo. Pulpo, cuéntame. Cuéntame la pepa. El Pulpo siempre sabe las alineaciones. Vamos a ver si se la filtraron. Ya tengo el 11. Ya tengo el 11. No, ya tengo el 11 de Barcelona. Y atentos porque al parecer hay dos bajas. Van a esperar hasta el día de mañana a ver si se recuperan. Dios mío. Sabemos que lo de Javier Burray no llega. Eso ya prácticamente lo habíamos descartado. Bueno, pero dos bajas de las 11 que habían, 9 que habían. Fidel Martínez también sabemos que está descartado. Y se va a esperar hasta el día de mañana a Paco Rodríguez. ¿Te acuerdas que te había dicho que estaba bien parecida? Bueno, al parecer... Todavía es duda. Yo tengo fe en Josué Quiñones. Ah. Yo tengo fe en Josué Quiñones. Entonces Paco Rodríguez duda y el día de es mañana más, va a ver si entra al menos en la nómina. Se lo va a esperar para mañana a ver si entra en la nómina. A mí no me preocupa si juega Josué Quiñones. A mí me parece que ese es el central del presente y del futuro de este club. Formado y todo en Barcelona. Ese chico tiene que ser, porque lleva en la sangre la formación del club, tiene que estar en el equipo ya. O sea, esto es como... En su momento, un Juan Madruñero, salvando las distancias, porque este chico todavía no ha ganado nada, pero es un chico que siente la sangre de Barcelona porque fue formado en el club. Entonces, esos jugadores tienen que estar. Aparte que, más allá de la obligación de que sea o no sea de nuestras formativas, es un gran jugador. Correcto, entonces, Paco Rodríguez es una baja, es una duda, se lo va a esperar hasta el día de mañana. Eso sí, le voy a decir, no va en el 11 titular, por eso lo pongo como duda, a ver si es que entra en la nómina. Y el otro que es duda es Cristian Ortiz. Ah, el Titi. Chuta, el Titi Ortiz sí, también con el problema de la rodilla. Se lo va a esperar hasta mañana, el último minuto, a ver si ingresa o no ingresa en la nómina de convocados. Se está a la espera estos dos elementos. Entonces, prácticamente, Burray, Fidel Martínez, Paco y Ortiz, podríamos decir de momento que serían las bajas para el día de mañana. Dai Pineda recuperado. Yanner Corozo recuperado, Fernando Gaibó recuperado, Díaz que ya jugó recuperado. El resto del plantel completo para el día de mañana, clásico del Astillero. Bueno, a ver, ¿y tienes la alineación? ¿Ya la diste o no? A ver, el 11 del Barcelona va con Víctor. A ver, pero no, es que la alineación está más adelante. Ya, más adelante. Está bien. Tranquilito, no nos saltemos todavía que después la producción nos repela. Vamos a ver el total de enfrentamientos entre Barcelona y Emelec por campeonato nacional. Dale. Bueno, ahí está, ¿no? Por campeonato nacional, mira que si hablamos en toda la historia, es mucho más amplia la diferencia en cuanto a paternidad y victorias. Acá estamos, un total de enfrentamientos por campeonato nacional, partidos jugados 231, partidos ganados del Barcelona 74, partidos empatados 86 y partidos ganados de Emelec 71. 251 goles a favor de Barcelona y 247 goles a favor del Emelec. Por Azuayas hay 45 partidos jugados, partidos ganados del Barcelona 22, partidos empatados 11 y partidos ganados del Emelec 12. Copa Libertadores, 11 partidos jugados, partidos ganados del Barcelona 4, partidos empatados 3 y partidos ganados del Emelec 4. Pongan doble pantalla, Andresito, porque quiero hacer un comentario de esto, porque antes, Juan Manuel se va a acordar, cuando estábamos, yo te estoy hablando cuando era pequeño, hasta adolescente, no sé, hasta los 15 años, por ahí. Cuando tú veías las previas en los periódicos del clásico, te ponían las estadísticas siempre, antes del partido, cuántos clásicos van, todos. Y antes se ponía todo. Ya, se ponían los de, como están ahí, ¿no? De Azoguayas, campeonatos provinciales, nacionales, Copa Libertadores, todo en una sola. Como la distancia es muy grande, porque son 11 partidos por lo uno y 3 por el otro, estamos hablando de 14 clásicos arriba, no 3. Como me imagino que los dueños de los periódicos, los que manejan los periódicos son azules, empezaron a hacer, no, solo contemos campeonato nacional. Pero sí o no que antes se ponía todo en los periódicos. ¿Y sabes qué? Habían partidos amistosos entre Barcelona y Emelec. Claro. O sea, no solamente se ceñía al campeonato nacional. No, a veces partidos amistosos. Se ponía todo. En la época que no había fútbol, por decir enero, febrero, ahí hacían un partido amistoso y se llenaba igual. Claro, ajá. Te hablo de los años 60. Sí, sí, sí. No, a ver, el primer clásico del Astillero se jugó en el 1943 y no había campeonato. Fue amistoso y Barcelona lo ganó. Por eso siempre decimos que naciste hijo nuestro,
y vas a seguir siendo hijo nuestro toda la vida. Bueno, vamos a seguir conversando con Juan Manuel. Venga de regreso. Bueno, no te esperabas lo que iba a pasar con la canción, nos decías. La escribiste y la guardaste. ¿Cómo fue? Sí, ahí se quedó guardadita. ¿Qué pasó? Es que, a ver, a mí nadie me buscó ni me contrató. Yo la escribí porque quise, ¿no? Yo vivía... Por amor la hiciste. Por amor. Yo vivía componiendo siempre. O sea, no pensabas grabarla ni... No. Es más, hice un montón de canciones, algunas feas y otras lindas como esta, por ejemplo. Pero ahí estaban guardadas. Yo era estudiante de un colegio. Yo no estaba pensando en ser un profesional de la música, ¿no? Lo hacía porque me llenaba el alma hacerlo. Y ahí se quedó guardada hasta el año 84, que la envié aquí a Guayaquil y estaba mi mamá aquí. O sea, y mi mamá hizo el contacto. El próximo año cumple 40 años la canción. Sí. 40 años, sí. Qué increíble. Yo tengo 43, imagínate. Voy a cumplir 44 este mes. Es increíble la trascendencia, ¿no? Porque es raro, muy raro, que una canción, o ya eso pasa los ribetes de una canción clásica, que una canción trascienda tantos años, tantas décadas. Y permanezca como canción principal. Porque es vigente. Yo pienso dos cosas. Primero, sobre todo, que fue una canción bendecida. Eso es un hecho. Y segundo, a veces mucha gente me pregunta, ¿a qué atribuyes tú que sea la razón de este éxito, de esta trascendencia histórica, ¿no? Le digo, mira, yo lo único que puedo decir es que el lenguaje es sencillo, la melodía es sencilla y la armonía es sencilla. Se conjugó todo lo sencillo y con mucho amor. Eso fue. Y aparte todo es pegajosa y es un tema... Es súper sentido, sentimental. Sí. Entonces, tiene una combinación explosiva de muchas cosas que... Y no hay nada... Mira, si lo analizas, no hay nada difícil dentro de la canción. No hay nada. Y eso permite que el hincha se la aprenda rápidamente. Claro, y aparte tiene ternura, tiene amor, tiene intimidad, tiene pasión, tiene muchas cosas. Claro. Entonces, ¿la guardaste y qué pasó? ¿Cómo llegaste a grabarla? El año 84, como te decía, yo estaba en Miami y... Le mandé a mi mamá un cassette con la canción grabada, así con la guitarra nomás, en mi habitación. Mi mamá estaba aquí y le dije, a ver mamá, ¿qué puedes hacer con esta canción en Guayaquil? Como ella conocía gente aquí, ella era guayaquileña, pues, ¿no? Y bueno, era amiga de la familia Feró. Ah, ok. La familia Feró eran los dueños de Fediscos y aparte de los almacenes J.D. Feró Guzmán. J.D. Guzmán, claro. Allá donde usted sabe. Ajá. Entonces, ahí vendían discos, por si acaso. Aquí no ven bastante jóvenes. El público joven de este programa es impresionante. Entonces, para que la gente sepa. Entonces fue a mi mamá donde Francisco Feró, que era el duro, el grande, el dueño de los almacenes J.D. Feró Guzmán y al mismo tiempo de Fediscos. Y le mostró el cassette y le dijo, Francisco, le dijo a mi mamá, esto no se lo muestres a nadie. Hay que traerlo. Y vine, pues, en 15 días yo estaba aquí ya. Ya, y te llamaron, te dijeron, vente para grabar. ¿Qué? Sí, pero... ¿Tú no te lo esperabas? No, yo vine solo por 3 meses. ¿Ya? Nada más. Y yo dije, pues, luego de los 3 meses ya se queda la canción sonando y a ver qué pasa, ojalá que guste para que me vuelvan a llamar. Pero ya no me pude ir. ¡Ay, se quedó! Eso fue en el 84. Ese claro. Tenía casi ya 40 años en el país que venías por 3 meses. Y aquí hice mi vida, ¿no? Y fue algo así, inmediato, automático, porque en cuanto empezó a sonar la canción, sin que yo lo haya buscado, me empezaron a buscar las agencias de publicidad. O sea, algo extraño porque yo jamás pensé ingresar en el mundo publicitario, ¿me explico? ¿Y por qué me buscaban? Porque quizás vieron en esta canción un tipo de música publicitaria que no se había hecho antes, ¿no? Y por ese motivo ingresé a la publicidad, me empezaron a dar trabajo, empecé a hacer las cosas bien, les gustó lo que yo hacía y cada vez más. Y tuve ya pues que pedir una ampliación de visa porque se me estaba venciendo y luego ya la residencia, ¿no? Y yo he hecho prácticamente mi vida aquí en Ecuador, ¿no? Aquí me casé. Aquí me divorcié también. Aquí nacieron mis dos hijas, aquí han nacido mis nietos. Yo estoy muy agradecido al Ecuador. Aquí he vivido mucho más que en mi propia tierra, ¿no? ¿Dónde naciste? Porque la gente no... Yo nací en Lima, Perú. Lima, Perú, sí. Peruano, sí señor. 40 años prácticamente viviendo en el país.
Y bueno, no te esperabas el éxito, me dice. No, jamás. ¿Y cuántos años? Ahí ya tenías que 15, 16, ¿cuántos años tenías? Cuando la escribí. No, cuando la grabaste. No, cuando la grabé, fue el año 84, yo ya tendría, ¿qué? 30 o 29. Ah, no te creo. Claro. O sea que se quedó guardada como 15 años. Como 15 sí, años. Sí, sí, ahí estaba. No sé cómo se me ocurre mandarle a mi mamá el cassette, ¿no? Un día abriste el cajón y lo encontraste, ¿y te sí, acordás? Lo tenía entre papeles viejos. Son papeles viejos que siempre viajaron conmigo. ¿Ya? O sea, nunca los tiré a la basura. Y habían otras cosas también ahí. Y una tarde que no tenía nada que hacer, estaba en el departamento, agarré la guitarra y veo ese papel. Y digo, caray, esto es bonito. Y me pongo a recordarla, pues, ¿no? Y la grabé. ¿Qué y se la mandé a mi mamá. Y mi mamá dijo, oye, déjame ver qué hago por acá, ¿no? Qué increíble, qué así buena, qué increíble historia. 15 años después, yo pensé que había pasado poco. 15 años. Sí. Y ahora la canción va a cumplir 40 años. Y se mantiene. De grabada. De ser publicada, claro. O sea, y escrita tiene, ¿qué? Pues como 50 y pico, 55 años siquiera. Claro. Qué increíble, por Dios. La verdad es que estoy impresionado. Y ahora, después de 40 años casi, vamos a ver el video oficial por primera vez, ¿no? Ahora oye, sí. El video oficial como tal, con producción profesional. Sí, 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 ya con. O sea, ya producido, ¿no? Como tú dices, a nivel profesional. Esto va a estar listo la segunda quincena de junio. Para fin de mes. Sí, me dijeron en el club que sería chévere estrenar esta canción cuando llegue la pantalla gigante, que está por venir, ¿no? Sí, sí, sí. Está por venir. Quizás a fines de junio o comienzo de julio. Yo no tengo prisa en sacar el video, pero si va a estrenarse, digamos, en la pantalla gigante del estadio, no hay nada más lindo que eso, ¿no? Pucha, tremendo. Qué bueno, ¿sabes qué? Vamos a seguir viendo notas. Otras estadísticas, ¿cómo ha ido los clásicos en el Monumental? A ver. A ver, ahí está, clásicos en el Estadio Monumental. Vamos a revisar en este momento cómo ha sido dentro del historial, ¿no? El último encuentro en el Estadio Monumental fue el 11 de mayo del 2022, con empate 1-1. Gol de Eric Castillo, recuerdo, fue el gol del empate. Los dos últimos encuentros en cancha de los Toreros finalizaron con empate 1-1. La última victoria de Barcelona como local en el Clásico de Astilleros fue el 23 de agosto del 2020, 2-1. La última victoria de Melec en cancha de Barcelona fue el 20 de octubre del 2019. Ojo con esto, lo que te iba diciendo, no ganamos el 2020, pero los dos clásicos de los dos años anteriores fueron empatados. No es que nos han ganado, pero no nos ganan hace como cuatro años. El 2020 años. Sí lo ganó la Barcelona. Que sí, ahora sí, Pulpo, la posible alineación del ídolo, ¿vamos? Vamos a revisar el posible 11 del Barcelona, que para mí ya está prácticamente. Les voy a decir algo, a ver. Déjenme ver acá producción. Acá está. Y es porque no sé si ustedes habrán visto por ahí, otros colegas tiraron otro 11. Ya, pero no, yo te creo a ti, porque ya, siempre le pegas. Tiraron otro 11, no sé si por ahí lo tiran para despistar, porque claro, se ha hecho costumbre en Barcelona eso, que dice para despistar. Pero acá está el 11, ¿no? Con Víctor Mendoza en el arco, en la zona defensiva, Pedro Pablo Velasco, Josué Quiñones, Lucas Sosa y Mario El Pitul Pineda. En la zona de volantes, Gaibor, Leonel Sousa, Janer Corozo por derecha, por izquierda, segundo Portocarrero, de enganche Damián Díaz y en la delantera el polaco Fidiusewski. Ese sería el 11 del Barcelona para el día de mañana, 6 de la tarde, clásico de la actividad. Ojalá que Monumental. Portocarrero y Gaibor, que tienen pasado en Emelec, salgan con todo y no les pese el clásico. Tengo mucha confianza en los dos. Venga, de regreso, rápido, terna arbitral. Póngalo. ¿Será que Portocarrero se pega un partidazo mañana? Ojalá. Yo creo que sí. Espero. Dele. Debutante en el clásico, señor. Nunca ha pitado un clásico. Escarapela FIFA es Brian Loaiza. Ahí está el árbitro central para el partido el día de mañana. Le cuento algo, un dato importante. Brian Loaiza en esta temporada le ha pitado dos veces a Barcelona. ¿Y cómo no fue? Y las dos ha ganado Barcelona. Bien, vamos. Emelec le ha pitado cuatro, de las cuales me parece. A ver, ¿no? De las cuales me parece que no ha ganado cada vez que le ha pitado. Si tienen más de dos meses que no ganan. Ojalá. Exacto. Que no nos agarren de pato. Vamos. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Dani Ávila. Cuarto árbitro, Jaime Sánchez. VAR, Gabriel González. Y asistente de VAR, Edison Vázquez. Esa es la terna arbitral para el clásico el día precio de mañana. Precio de las entradas, vamos. Póngalo, precio de las entradas. Mañana todos al Monumental, señor. Señores, no hay excusa. General $10, tribuna $15, palco bajo $20, palcos $25 y adicional de suite $30. Socio adherente 50% de descuento y socio de localidad ingresa, si estás al día, ingresas gratis con tu tarjeta. De una a la última, vamos, que ganó el femenino esta tarde.
Como andamos contra reloj, el lunes van los goles del femenino. Ahí está, las ídolas imparables. El ídolo derretó a el Nacional 3-0 con goles de Gracia, Riera y Fajardo en la altura, en la capital. Allá ganó el equipo femenino del Barcelona y es primera del grupo. No, mientras es primera uno del me dice es difícil jugar en la altura, el femenino va a Quito y golea. Bien, venga de regreso que nos vamos a despedir. Bueno, Juan Manuel, gracias a Dios tengo la fortuna, la bendición de no solo saber quién eres, sino tenerte como amigo, ¿no? Que realmente toda la vida, toda mi niñez, toda mi juventud, adolescencia, toda, siempre fuiste un ídolo para mí y haberte podido conocer. Yo me recuerdo que nos conocimos en el 2012, justo el año que Barcelona fue campeón, hicimos un programa de previa en televisión satelital. Cuando terminó la primera etapa, y eres de suerte, ¿eh? Eres cábala, porque cada que vienes a un partido, a un programa, Barcelona gana. Ganamos la primera etapa con Juan Manuel en Amarillo TV. Y luego recuerdo que estuvo en otro partido donde hay una versión que roda por redes sociales que hicimos ahí. Claro, sí recuerdo. Ah, salió sí, bonito. Sí. Sí, me acuerdo, lindo. Sí, creo. Ya, ese día también Barcelona ganó. En todo caso, después nos hicimos amigos y realmente yo me siento un afortunado de contar con tu amistad. Gracias por todo lo que nos has dejado, el legado que nos has dado, por la canción, por el sentimiento, por todo lo que esta canción nos ha hecho sentir en estos 40 años. Ha sido vigente durante 4 décadas, una canción que nunca pasó de moda y creo que no pasa ni pasará. Así que gracias por todo, Juan Manuel, y realmente gracias por estar acá. Y siempre esta es tu casa y las puertas están abiertas. No, hermano, de verdad que el agradecido soy yo. Y como dije hace un momento al iniciar el programa, para mí es un honor estar aquí. De verdad te lo digo. Para nosotros es más, créeme. Y estoy muy feliz. Y aparte de eso, también estoy feliz porque mañana Barcelona gana, hermano. Gana Barcelona y mañana se presenta antes del clásico Juan Manuel Oliagoitia. Vamos al estadio a aplaudirlo, vamos a alentar al equipo. No se olvide, hice una combinada que por 5 latas me puedo ganar $1,100. Uy, uy, uy. $1,100, así que vamos a ver si le pegamos. Ahí está en la Trivet, estén pendientes a las redes sociales de la Trivet, todavía tienen tiempo. Ahí está el código QR, agrégate, porque en la noche la Trivet lanza los 6 ganadores para las entradas a palco central del Clásico del Astillero. ¿Cómo tienes que hacer? Apuntas con tu camarita. Facilito, en el código ahí está. QR que está ahí, se te abre la página de la Trivet, te registras, pones tus datos, tienes que hacer un depósito mínimo de $5, lo que deposites la Trivet te lo duplica y te sirve para jugar. Ponte pilas porque hoy en la noche, más tarde, la Trivet publica a los ganadores. Ándate al Estadio Monumental, palco central. No solamente vas tú, sino que vas con tu pareja. 2 entradas te da la Trivet. ¡Esa es! Nada más, señores. ¡Que gane Barcelona mañana! Gracias, Juan Manuel. A ustedes, gracias, hermano. A todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Luego.